Sí, la verdad que era importante ganar hoy, esa era la idea. Terminar el campeonato regular con los tres puntos, sobre todo, y más que nada anímicamente y psicológicamente no sirve para afrontar el partido jueves. ¿Cómo estás en lo personal para afrontar esta Copa Libertadores? Bien, la verdad que bien. El otro día terminé bien, un poco cargado, pero me siento bien. Por suerte, bueno, nada, puedo tener esta seguilla, jugar la semana pasada y ahora volvamos a jugar, no hay parate en el medio, así que nada. Te has acoplado bien, ¿no? A este medio sector de Die Strong, es al primer plantel, marcando un gol inclusive. Sí, por suerte, como lo dije antes, el grupo de jugadores, el cuerpo técnico, el club en sí me ha recibido muy bien. Me han dado toda la confianza que un jugador necesita y yo trato de devolvérselas dentro de la cancha. Bueno, volviendo al partido, Bauti, ¿cómo lo han analizado a Libertad? No, todavía no hemos hablado de eso. Lo más importante era en el partido de hoy. Nosotros vamos partido a partido, una determinada vez, y ya a partir de mañana sí nos vamos a poner a pensar en el partido de jueves y cómo lo tengamos. Juan, hoy la gente los despidió de la mejor manera, apoyándolos como debe ser, y bueno, eso sirve en lo anímico también para poder ir a enfrentar a un Libertad muy duro, ¿eh? Sí, lógicamente, siempre es importante el apoyo de nuestra gente. Hoy era el último partido de local antes de ir a Paraguay a jugarnos la clasificación a la Libertadores, así que, como dijiste vos, desde lo anímico, lo psicológico, todo era muy importante que hoy la gente venga y nos apoye, y la verdad que lo han hecho de una extraordinaria manera.